¿Qué sabemos de esta inversión? ¿Qué tan diferente es de los planes originales de recaudación de fondos? Esto es diferente de un plan de recaudación de fondos, porque si recuerdas, Adani Green Energy Limited, Adani Transmission y la empresa principal, Adani Enterprises, habían decidido recaudar un total de alrededor de 4 mil millones de dólares. Esa cantidad se habría invertido directamente en las empresas. Sin embargo, la situación actual es distinta. Esto es una operación en bloque y en este caso... Qatar Investment Authority, que es un inversor de alto perfil y renombre, está invirtiendo 474 millones de dólares en estas empresas. También se puede interpretar como un respaldo o una forma del grupo Adani de comunicar que los problemas a causa de Hindenburg ya quedaron atrás y que ahora están captando el interés de inversores destacados, como el Cuya. Un detalle importante es que anteriormente, la mayoría de las inversiones de gran envergadura estaban siendo realizadas principalmente por inversores de GQG. Esto había suscitado interrogantes entre los analistas y en el mercado en general, preguntándose por qué solo GQG estaba invirtiendo y por qué no había una diversidad de inversores. La entrada del CUIA como nuevo inversor responde a esas inquietudes. Qatar Investment Authority ya había invertido en el pasado en Adani Transmission, y resulta interesante notar que justamente esa empresa anunció hace poco el cierre financiero exitoso de una operación. Esto indica que el grupo Adani está nuevamente enfocado en sus operaciones comerciales. El grupo está obteniendo financiamiento a través de préstamos y capital, y los propietarios están creando un fondo de reserva para hacer frente a posibles responsabilidades futuras. Estamos observando a Danny Ports, cuyos resultados financieros se publicarán pronto. Esperamos buenas cifras, dado el tráfico de contenedores impulsado por la economía india. Así es, se podría decir que un puerto es casi como una segunda línea de defensa. Y también refleja muchas de las perspectivas comerciales que están ocurriendo en el país. Y algo que me parece importante destacar es que Adani Ports es el principal generador de ingresos para la compañía. Si bien la empresa insignia es Adani Enterprises, el verdadero motor del negocio está en Adani Ports. Además, también estamos a la espera de algún comentario sobre si habrá recompra adicional de bonos. Ya habían anunciado una parte de la recompra hace unos meses, y nos han llegado indicios de que podrían anunciar más iniciativas similares. Y para agregar algo, hoy no solo saldrán los resultados financieros, sino que también se llevará a cabo una reunión de accionistas. Así que, con esos dos eventos importantes que están ocurriendo en Adani Ports, los inversores están atentos a los detalles sobre los planes de inversión y los programas de recompra de bonos, entre otros aspectos.